El director de la Regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Zeledón destacó el trabajo cooperativo que se está realizando en el Valle del General. Y un ejemplo de esto son las 14 cooperativas estudiantiles que existen en el cantón. Precisamente la idea es fomentar esos valores de cooperación, de solidaridad en los niños. Y bueno, vengo llegando al cantón y estoy viendo que el trabajo que hacen en cooperativismo es excepcional. Hay muchas alianzas, muchas organizaciones que están involucradas en este proceso. Entonces, pues encantadísimo de participar en esto. Fomentar los valores que se vienen perdiendo y hacerlo desde los más pequeños en los centros educativos es otro de los elementos que destacó el jerarca de la educación de la zona. Mira, nosotros estamos viviendo una sociedad en donde en este momento se ha dejado como mucho de lado el asunto de los valores. Y especialmente uno ve, por ejemplo, el valor de la solidaridad, de la cooperación con las demás personas, como que se ha dejado de lado. Entonces, la idea es desde los centros educativos, desde los más chiquitos, fomentar ese tipo de acciones en donde los estudiantes vayan aprendiendo a través de la cooperación, a través de la solidaridad, ayudar a los demás. También lo que se realiza en estas cooperativas escolares en torno a la motivación, al buen manejo del dinero y el emprendedurismo. Y también las cooperativas que impulsan no solamente esos valores, sino también una cuestión de ahorro, de un poco de emprendedurismo para enfrentar el futuro de una mejor forma. En el MEP de Pérez Zeledón se están haciendo alianzas importantes en torno a todos estos temas. Entonces estoy muy complacido, realmente considero que es una dirección regional de mucha excelencia. Funcionarios excelentes y procesos que van caminando muy bien, con las alianzas que han podido realizar la dirección regional con otras instituciones, eso creo que ha ayudado a impulsar mucho la calidad de la educación en esta zona. El cooperativismo escolar juega un papel fundamental y que se busca ampliar en Pérez Zeledón.